ciertos temas abogados. Una variante que es paérite a Carlos Mubasher. É unha modalidade que creo que está en auxe. Estamos encantadísimos de poder recibir esta proba aquí en Gomesende. Esperemos que sea a primeira de moitas. Son aficionado ás motos, pero bueno, neste caso ás motos de 4 rodas. O percorrido fíxeno, son coñecedor del, é un percorrido moi chulo. O feito de facer o enduro pois é unha das formas pois de potenciar un pouco todo o valor que temos. E pois tamén para axudar aos negocios locais a que poidan pois tamén facer un duro. Hay las gamas de enduro, las gamas de cross country, después entre ellos están las calidades de la goma, sean soft, extra soft o bien las medium normal. Bueno, es un neumático que funciona muy bien para el terreno blando, para el terreno duro. Bueno, la verdad que ahí está, hay ruedas para todo el gusto de los pilotos. Esto es una promoción estupenda, cada vez hay más pilotos, no sé, creo que esto que se está haciendo está muy bien. Muy bien, la pista estuvo guay, pero la bajada de enduro no me fue muy bien porque me caí y no me gustó, solo me gustó esta. Y era guay esta pista y me gustó mucho. Ten boa pinta, onte moi ben co rapaces, a zona de monte moi bonita, resbala bastante, pero bueno, hai que darlle. A primeira crono, principio e final, é bastante revesada, pero bueno, hai que ir con ollo coas cañotas e cos pinos. Boa compañía, mellor ambiente de carreiras, bueno, non levar un golpe máis importante, pero bueno, ben, disfrutar sobre todo cas motos. Damos todo o que podemos, pero sobre todo compartir, dixemos, pois hoxe gañas ti e mañá gaño eu. Parece que vai ser unha carreira chula, as cronos están moi ben, pódense poñer un pouquiño complicadas ao paso das voltas, pero bueno, hai que intentalo e disfrutar e a pasalo ben. É unha categoría que do primeiro ao último andan todos moito, estamos aí con Jonathan Rey que está indo moi forte, bueno, vamos a estar aí entre todos a tope. Espero que el día en Gomesende sea espectacular, que aquí el terreno es perfecto, es casi igual a Asturias y lo disfrutamos muchísimo. Y espero que vaya un día magnífico. Los pilotos gallegos siempre, desde siempre han apretado muy fuerte, entonces hay que llevar la moto al máximo y el cuerpo también. Espero rematar ben o ano, neste primer ano que teño de adaptación, agora preparándome xa pensando no 2024 para seguir mellorando. A máquina apórtase bastante ben, xa que o que vai por riba ainda non a domina moito, pero bueno, ela apórtase ben comigo. Non é unha categoría que estamos pouquiños, pero todos nos levamos moi ben, e bueno, tamén neste primer ano que levo aquí todos me axudaron, e cualquier cousa, fun ver as cronos con eles e tal, todos moi bons compañeiros. Unas cronos que tienen muy buena pinta, vamos a estar todos bastante igualados, muy reñida, yo creo que va a ser la carrera y nada, los rivales ahora a final de temporada están fuertísimos y nada, intentar hacerlo lo mejor posible y disfrutar de estas cronos que nos tiene preparada la Liga Gallega. Este año la verdad que tuve suerte en todas las carreras, Entrené bien, me salió todo bien y nada, pude ganar todas las carreras hasta ahora. Ahora ya tenemos ganada la liga y en esta carrera disfrutar y pasar lo mejor posible.